Encuentran muertos a 3 estadounidenses en un Airbnb en Ciudad de México y desde ese entonces sus familias han estado buscando respuestas que nadie les ha podido dar. Los amigos decidieron viajar por vacaciones a México para disfrutar del Día de Muertos, pero jamás volvieron a casa. Jordan Marshall y Candace Florence eran amigos desde la escuela secundaria que cursaron juntos en Virginia Beach. Ambos viajaron a México para las celebraciones del Día de Muertos y se les unió Cortez Hall, un amigo de Marshall, originario de Nueva Orleans. Jordan Marshall, de 28 años, y Cortez Hall, de 29 años, eran maestros en Nueva Orleans, mientras que Candace, también de 28, era una joven emprendedora que en 2020 comenzó su propio negocio de velas. Todo lucía normal hasta que la noche del 30 de octubre, cuando Candace Florence estaba hablando por teléfono con su novio, ella comenzó a enfermarse, contó la familia de la víctima al medio Wavy. En el momento, ella solo alcanzó a decirle que algo no estaba bien.